Hola, bienvenidos a Cibeles Novias. Donde está, todo está basado en los perfiles de las flores y de, bueno, pétalos, hojas, flores. Y bueno, y algo muy curioso que me ocurrió hace ya unos años, ¿no? Que en un viaje a Holanda, fotografiando flores, bueno, pues todas las fotografías fueron en blanco y negro, y te estoy hablando de hace muchos años. Y bueno, luego volviendo a recordar todos esos álbumes, pues entonces te das cuenta verdaderamente de cuál es el perfil de las flores. O sea, lo admiras de una forma diferente que si las flores, o sea, si las fotos hubieran sido en color, ¿no? Entonces esto me dio, no sé, como una visión de decir, oye, mira, esto cómo es. Y un poco todo está basado en esas fotos. Bueno, para mí es como un reto y una satisfacción estar al lado de diseñadores del calibre que están desfilando ahora mismo en Cibeles Novias, y muy orgullosa y muy contenta. El diseñador siempre viene un poco contándote cómo es su colección y en lo que se ha inspirado, y a partir de ahí pues lanzamos propuestas para ver qué nos puede encajar mejor con su creación, ¿no? Que al fin y al cabo es suya. Bueno, esto es una parte muy chiquitita de una colección que tiene como unos 45-50 trajes con primera comunión, y vamos a sacar 6. Me da una pena porque, pero tú fíjate, solo el año pasado se empezaron a hacer trajes de comunión aquí casi. Cuando yo lo hice el año pasado por estas fechas fue como bastante excepcional, y este año he visto que hacen todos. O sea, digo, bueno, la verdad es que es increíble. O sea, en un año, o sea, estaba ahí sentada en el maquillaje y están todos los diseñadores haciendo trajes de comunión. La verdad que el que no corre vuela. Siempre voy hasta el mar.